La magma de Pensasa. Esta, bueno, buenas noches amigos, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Radio Uruguay. Yo iba a decir, ya me quedé con esta, eh, esta pequeña pieza, pieza para pano, piano de Felisberto Hernández. Está compuesta en el año 22, se llama Primavera, es una de todas las piezas de Felisberto, son breves. Y está interpretada por Leo Maslía, nada menos que Leo Maslía, eh, alguien con, eh, que también es escritor, que también es pianista, también es músico, como fue Felisberto. Pero en el caso de Leo, él eh, siempre fue paralelo, ¿no? Músico y escritor. En el caso de Félix Berto, como que tiene la mitad de su vida dedicada más que nada a ser concertista académico y escribiendo un poco por el costado, y después en un momento deja. De Deja el piano, incluso cuando lo vende, este, eh, quiere ser escritor y, y, y abocarse a la escritura. Algo que le costó mucho, o le costó, este, eh, digamos, con la inseguridad que tenía él, eh, consagrarse, no sé, la forma que, que, que pensaba él consagrarse. Amigos, estamos aquí en la máquina a pensar, ya arrancamos en una semana dedicada a Felisberto Berto, estamos hablando prácticamente todo el día, vamos a estar hablando todos los días estos de Felix Berto, bueno, mañana no. Eh, amigos, porque... Eh, tenemos a Gonzalo Gervás en controles de emisión, tenemos a Gustavo Germán en la puesta a punto, y aquí le doy la bienvenida a alguien que tiene que ver con Berto, pero también tiene que ver con Leo Maslía. ¿Cómo andás, Anaí Barbosa? Buenas tardes, noches. ¿Cómo andás? Muy bien. Por suerte, hablando de cosas que me gustan Anaí Barbosa ella es profesora es investigadora estuvo aquí la otra vez en la última vez en la máquina de pensar para hablar de un, el primer libro que, se, que fue escrito por vos es una investigación crítica en torno a la literatura de León Maslia es el primer libro que recibe la literatura de León Maslia y en este caso la invitamos porque apareció en fin de siglo en la editorial fin de siglo un libro que se llama Relatos recordados es de Feliberto Hernández es una antología y la introducción y el estudio es de la profesora de Anaí Barbosa así que cumplimos con el, 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 el inicio sí, no además, no estaba este Maslía tocando este, los a dos Felisberto, amores ¿no? a Feliberto Hernández no sí sí ¿Tiene, tienen cosas tienen muchas cosa? cosas sí, en sí, común sí. ellos probablemente digo yo no no sé digo pero probablemente también en la escritura de ellos tenga que ver algo en la música este toda esa experticia esa no esa esa profesión que tienen como músicos. ¿no? Aparece en la obra de los dos, eh, para empezar, muchos personajes músicos. Mm. ¿no? Y después yo tengo este, una hipótesis que es que sus estructuras musicales en cuanto al lenguaje musical, uh -huh. se replican de alguna forma también en, en el lenguaje literario. Uh -huh. Es algo que tendré que investigar claro, y probar. Sí, no, porque eso implica, pero... implica conocer mucho de música, conocer mucho de literatura, claro. pero se, sí se, 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 ha, se, ha, se ha planteado repetidas veces esa idea de, en el caso de Feliberto de eh, relatos, de, 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 de narraciones que, que van como fluyendo y mm. que de repente no terminan. ¿no? En una cadencia musical, en un ritmo como mm -hmm. este... Pero no terminan eso de planteo, no desenlace, ¿no? no. Y, y como que, y obviamente Leo más Maslida también, esa idea de tratar de romper los... Las estructuras es, las clásicas, estructuras, ¿no? ¿Ah? Que es lo que ocurrió con la música... Eh, culta del siglo XX también que intentó romper esas esa estructuras ¿no? y lo logró y sí, lo logró van de la mano música y literatura en eso de romper los moldes ¿no? clásicos y este uh -huh. el siglo XX obviamente sí, 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 después bueno, de la las vanguardias sí, sí, en la pintura y de también, todo el sí, arte sí, sí, este. sí, se convierte en algo como tratar de digamos y lo que decía el propio propio Lía cuando venía aquí este cuando vino acá una vez en, 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 entrevistado este, él decía que eh, precisamente después de las vanguardias anguardias, este, la forma de componer, la forma de escribir, este, es una forma como más mental, digamos, no como más, este, él iba en contra, digamos, de esa idea de la inspiración, de no, de, 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 de ese fluir del inconsciente, sino que hay una cuestión más, este. En el caso de Maslía, que vos lo planteas en, en tu libro, en el, en el tema ese de las limitaciones, ¿no? De De tipo taller de Lulipo, ¿no? De Raymond mm -hmm. Que no, una así, ¿no? De George Perec, ¿no? Esa idea de poner limitaciones para generar otros textos, ¿no? Luchar con el lenguaje. Luchar contra el, con el lenguaje, exactamente. Bueno, pero hablemos de relatos recordados, Feliberto Hernández. Yo cuando lo recibí, es un libro eh, estilo. Bolsillo, digamos, ¿no? No es un libro de los grandes como han aparecido este, este año. Este año han aparecido, reitero, ha sido el año Felizberto, han aparecido como cuatro, cinco o seis libros que eh, de alguna forma recogen su narrativa. En el caso de relatos recordados me encontré que, bien, tiene algunos cuentos clásicos uh -huh. que no pueden faltar, digamos, pero no se limita, digamos. Incluso tiene solo siete relatos, digamos, que, bueno, hay algunos que, que no son los típicos. Y después lo que hay es... Textos que uno generalmente no lee de Feliberto, uh -huh. textos inconclusos, incompletos. Por suerte, la editorial lo que me pidió uh -huh. fue: queremos una antología con textos que no sean los más transitados. Ah, y ahí bien. me llamaron a mi juego porque está muy de más dar a conocer a un autor, no con sus uh -huh. caballitos de batalla, claro. sino por otros lados más extraños. Que al público le puede gustar mucho, además. Mm. También. Sí, son más accesibles, te diría, porque muchos son más fr fragmentarios. Muy fragmentarios, mm. ahí está. este Y bueno, y que también transmiten la extrañeza y la rareza de su mm. obra de todas formas. Y lo que me sorprendió, por ejemplo, en el, el tercer ítem, esto está dividido en tres, en tres secciones, mm. sobre la literatura, porque, claro, está el texto de esta explicación falsa de mis cuentos, que es está, un clásico, que, es un clásico mm -hmm. que lo sabemos, lo hemos leído sí. mil sí. veces. La, la otra vez vino Roberto Chaborran aquí, Y dijo que para él eso es poesía. o sea es eh, eh, vale, como un texto poético, digamos, no, no solamente por la poética mm, que expresa, que enuncia, sino, sino por cómo está expresado. Pero después, este, esta filosofía del gángster que yo no recordaba, lo he leído, ¿no? sí, hablar de de él y él hablaba pobre Felix Berto en un momento decía no de aquella, eh, hay una carta que él dice que, que él va aprendiendo cosas ya que ya tiene más o menos la filosofía del gánster para vivir pobre <laughs> que se creía que había que ser un poco avivado no y pobre no y este, lejos de eso, lejos estaba, de pero eso bueno. sí, sí. nunca logró adaptarse digamos al mundo práctico no, no. y al mundo este académico y a lo que convenía hacer en su momento en literatura o en música en ninguna de las dos sí ¿no? sí sí no y, 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 a, y a lo que él dice el toma y daca digamos que es la vida lo comercial, lo comercial la parte... él, él nunca logró adaptarse aunque hizo esfuerzos no muchos esfuerzos ¿no? Mm. pero digamos lo podía más su, su, su temperamento sí, sí sí su cabeza va por otro lado sí sí su personalidad <laughs> eh, hay una carta que no sé si, este, si está aquí ahora porque la leí en la en la, en la exposición de superviel en, en, en Figari donde él le dice a, este a Superviel Feliberto que vienen a bus a buscarme para hacer una entrevista y le pregunta ¿Debo recibirlo? digamos usted, ¿cómo cree que la revista? O sea, pide asesoramiento de todo de porque. Todo. Este, lo, lo, sí, lo, lo sobrepasa. Lo sobrepasa, lo sobrepasa y, y el tema de no querer meter la pata también, mm -hmm. ¿no? Este, porque la había metido muchas veces, digamos, es por la forma de ser. Pero bueno, está la filosofía del gángster, sobre la literatura, una carta, almacén. Hay este, uh, son momentos brillantes, ¿no? Y siempre está esa. Eh, por ejemplo, quiero de, de hablar de, de estos fragmentos. Voy a leer este fragmentito vale. que te lo comenté porque me llamó mucho la atención. Él, eh, esto es un mini cuento, es como una ficción. Eh, la mini ficción o los mini cuentos usan muchas veces la eh, definición tipo de diccionario o de una sentencia uh -huh. o de un aforismo, la estructura, pero no son, ¿no? o sea, si la, la definición es, es distinta o pasa algo. Y aquí él escribió un, una frase que dice, el nido, dos puntos. Los hechos tienen dificultad de entrar en la palabra, ¿no? Todo aquel que ha escrito sabe que es esto, ¿no? Que los hechos tienen dificultad de entrar en la palabra, ¿verdad? Como una gallina en el nido. Cortito y clarito. <laughs> Cortito y al pie y, al pie, y te, te, te sorprende, ¿no? Te sorprende porque es... O por ejemplo, en otro momento dice, la mayor angustia era sentir que en mi propia cabeza había palabras que no eran mías. Y que esas palabras componían pensamientos planeados por un dueño extranjero. Se, es, se requiere una gran lucidez para darte cuenta que hay pensamientos tuyos que no vienen solo tuyos y que vienen eh, en otros formatos y que vienen de otros lugares. No. Él este en esa fragmentación que es característica de su obra habla ¿no? del cuerpo que es el sinvergüenza y de la cabeza la coqueta social ajá, ajá. que le dice él este, que lo atormenta en definitiva, porque es como la conciencia que está permanentemente metiéndose y no dejándolo ser ¿no? Claro. en eso. Él tiene una lucha permanente con el lenguaje y uh -huh. con los pensamientos. En algún momento de un texto que ahora yo no recuerdo uh -huh. cuál es dice por suerte escribo los pensamientos así los mato. Claro, sí, sí, sí. sí. Él, él es que muy es muy consciente de que de algo que no siempre nosotros somos conscientes, de que estamos, de que los pensamientos tienen como vida propia. O sea, uno quiere pensar algo y viene otro pensamiento y, y él dice que algunos vienen descalzos, que no te das cuenta, ¿no? Da cuenta y ya después se instalaron y te coparon la cabeza. exacto este, eh, la, o te coparon el texto te coparon en el la, o, o la cabeza, la coqueta o también en otro momento dice y esto también tiene que ver con una gran percepción de él. De que el cuerpo piensa de alguna forma y de que hay pensamientos que son incubados In, por, el, por el Ingobernables por él, que ya no sabe quién es él, ¿no? Claro. se no es lee es su cuerpo, es su cabeza. Claro, sorprendente. Y, y, él, está, y él está auto observándose. Entonces, Como de afuera. Exacto. Entonces ah. tiene todo ese mundo que es él, ¿no? Y este y después lo quiere llevar a, a, a la escritura y lo y de alguna forma lo lleva porque nosotros nos enteramos, si no o sea no él lo, lo llega a plasmar por lo menos un dibujo de esa complejidad que que, que, él, que él siente uh -huh. él la puede. Escribir, él siente igual que siempre el lenguaje es como insuficiente, ¿no? Sí, sí, sí. No y lo que él dice también es que eh, los pensamientos que tenemos nosotros no son como los de la literatura, donde un personaje ah, pensó tal cosa, no. En la real realidad eh, los pensamientos entran, chocan con otros, se desplazan por otros. Eh, eh, en este texto él dice, por ejemplo, esta, ¿no? Dice, pero el cuerpo incuba continuamente nuevos pensamientos. Y yo no sé en qué calor, en qué época y en qué región del cuerpo se ha producido el principio de ciertos pensamientos. Son pensamientos de alguna selva, salidos de profundas cavernas y adelantándose con extraños poderes. Me apresuro a decir que son errantes, pero estos pensamientos nómades, cuya lengua nunca traduzco bien y de cuyas palabras tomo apenas el sentido más superficial, estos pensamientos nómades deben tener ocultos intereses y antiguas razones para cambiar de regiones en distintas épocas o en distintas oportunidades. La idea de es que puede haber pensamientos que nos vienen de, de atrás también, de sí, atrás. Y de la tradición, sí, ¿no? ¿no? O, o sí, de, sí. De, la, de la sociedad. Del momento, digamos, ¿no? O sea, sí. ahora que estamos con todas las redes, de redes sociales, todo esto que creemos pasa... que son propios y no. Exactamente, son. esa idea, esa ilusión que tenemos sí. que somos un individuo, que no nos pasa nada, y estamos siendo bombardeados continu continuamente. Él la, la, ya, la, lo, ya lo, anunció, lo veía eh, en el mejor. año 40. Apenas presiento sus rodeos, son pensamientos descalzos. A veces, sin yo saberlo, se han instalado ante mis ojos, y cuando aquellos otros pensamientos, los que deliberan a puerta cerrada, se asoman y ven un objeto. Se encuentran con que ya alguien lo ha estado mirando antes. Son los pensamientos descalzos, nomas del cuerpo que hace unos instantes se han instalado ante los ojos. Es, son fragmentos impresionantes. Son geniales. ¿no? Es genial. Y este. Ahora yo misma hice esto y no me acordaba de esa parte es tan rico ah, sí, el sí, es muy todo denso, es muy denso. que es sí, denso exactamente sí, 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 denso sí, sí. en el sentido de que cada parrafito tiene un mundo claro interior. denso en el sentido como si fuera poesía eh, o mucha inteligencia sí. digamos. No, no hay nada a, casual a la, exacto, ni, ni sí. superficial en siempre hay algo para descubrir hay una bueno. gran profundidad hay él, él hay que decir también que uno de sus primeros lectores porque por un lado Felipe era muy inseguro y le dolía mucho la crítica mm. en fin todos lo sabemos pero por otro lado tuvo grandes lectores y grandes espaldarazos, ¿no? O sea, este, eh, Carlos Ferreira una de las personas que más ha pensado aquí en el Uruguay, uno de los, claro, sí, sí, sí. este, los filósofos más importantes, que también eh, tiene una palabra que inventó Ferreira y que yo creo que tiene que ver con esto que estamos hablando ahora, que es la palabra psiqueo. Él dice, Ferreira que no todos los pensamientos que tenemos nosotros están concretos, claritos, en palabras. Hay algunos que son mmm, como un murmullo que están a punto. Y una que, bruma que está por salir y. Sí, sa o salen un poquito, un después poquito. Es, 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 es ¿no? Es, es el, el prepensamiento. El balbuceo mental el que balbuce no llega a traducirse. Pero a que estamos constantemente en una especie de. de, de, de a eso Feliberto la tormenta de una manera increíble. Pero Feliberto lo lleva uh -huh. a la literatura. No ¿Sabes dónde lo lleva también? En el, en el prólogo. Uh -huh. Este final, y paradójicamente no que cierra el libro sí, 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 sí. este que yo creo que es una de las casi una confesión indirecta de amor ah, tan bien. preciosa, sí, 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 sí. Léelo, eh. Lo leo. Dice el título es prólogo de un libro que nunca pude empezar. Pienso decir algo de alguien, sé desde ya que todo esto será como darme dos inyecciones de distinto dolor: el dolor de no haber podido decir cuanto me propuse, y el dolor de haber podido decir algo de lo que me propuse pero el que se propone decir lo que sabe que no podrá decir es noble. Y el que se propone decir cómo es María Isabel hasta dar la media de la inteligencia, sabe que no podrá decir no más que un poco de cómo es ella. Yo comprendí, emprendí esta tarea sin esperanza, por ser María Isabel lo que desproporcionadamente admiro sobre todas las casualidades maravillosas de la naturaleza. Por eso empieza con toda una, una, una especie de, de reflexión eh, sobre la escritura, que está muy bien, ¿no? O sea, el dolor de. Tenemos dos dolores: el dolor de no haber podido decir cuanto uno quiere decir, ¿no? Y el dolor de haber podido decir algo, Ay, de lo, ¿no? De, decir, de saber no, que no voy a poder, ni, de hacerlo y eh, de saber que no pude. Exactamente. Pero empieza con esa reflexión y, y solo para terminar, y eh, una declaración de, humo, de amor. Total, que no. es no decir nada de ella. Porque claro. es imposible. Casi. No, no se puede decir nada de ella, se puede hablar de <laughs> Es demasiado de, enorme. De, de la, la inteligencia, la belleza, no se puede hablar. Entonces lo que dice es que es. Eh, eh, dice que a la que desproporcionadamente admiro sobre todas las casualidades maravillosas de la naturaleza, ¿no? Eh, Anaí, te voy a pedir que esperes un poco amigos, aguarden eh, un momento vamos a hacer una pausa, estamos aquí en la máquina de pensar estamos hablando sobre Félix Berto Hernández sobre este libro que está editado por fin de siglo, que se llama Relatos Recordados y que eh, obviamente es todo sobre Félix Berto, pero son textos no habituales, no, no los típicos, los clásicos, sino más bien los fragmentos, las partes más incompletas, o las partes en las cuales reflexiona más Esto, este libro tiene una introducción estudio de Anaí Barbosa seguimos amigos aquí en la máquina de pensar. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Estamos amigos con la profesora e eh, investigadora Anaí Barbosa en torno a este libro Relatos Recordados de Feliberto Hernández. En la pausa seguimos hablando y hablando y <laughs> hablando porque este eh, cada uno va pensando alguna cosa. Por ejemplo, ahora me estás diciendo algo muy interesante, Anaí, que me gustaría que lo dijeras, el tema de que de, de Felizberto no solamente es como un árbol, arborescente, sino esa idea de desborde, de vos, si ¿no? Eh, si vamos a esperar a encontrar alguna definición que se pueda aplicar a algo de lo que hace Feliberto está difícil. Uh -huh. Es decir, las definiciones siempre encuadran, ¿no? Uh -huh. Entonces, él es eh, sus relatos son desbordados, mencionabas la casa inundada, este u otros que ese desborde también se puede ver en la en un final incierto uh -huh. o que no tiene nada que ver con lo que venía en la historia intentando armar como argumento y este bueno, hasta en los fragmentos se ve el desborde. Eh, uh -huh. Hay una parte de este librito en la que se recogen los yo que sé, esquemas y otros fragmentos o almacén, uh -huh. en que él, están recogidos acá pequeñas frases o ideas uh -huh. que pueden llevar un renglón, dos renglones, tres párrafos, sí. que son como cuestiones que él iba anotando para no olvidarse y que no sabíamos, si él mismo no sabía, ¿sí? él no después sabía. los iba a recoger, después en una obra iba a uh -huh. este, terminar siendo un texto, entre comillas, aunque uh -huh. estos son textos también, son como semillitas. Este, que no, él... pero, pero la idea también de que quizás la narración, digo, eso no lo sabemos cómo escribía sus narraciones, de que fueran como una especie de palimpsesto en el sentido de un texto que se pone sobre estos fragmentos, ¿no? O sea, eh, como la pintura esa que se, se pinta una encima una de otra y otra, y otra vez, otra, una y otra vez distintas imágenes y al final genera otra, otra cosa. ¿Alguna cosita mm. podemos rastrear en almacén? Creo que el último de todo es la frase de Úrsula la callada como una vaca, Ajá, claro, que claro. está suelta ahí sí, 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 y sí, después sí, sí, bueno va a terminar sí, sí, sí. siendo No, el no y, hay, y hay otros también donde digo... este se puede, Es como una eh, cosa genética, hay ¿no? Sí, no sí, son sí, como sí, sí. Este, génesis claro, de otros textos. Originales. Eh, pero yo te decía también fuera micrófono que me parece interesante compartirlo, que, y eso vos me decías que es un gran reflexionador, un hombre que reflexiona constantemente. Esto, miren, cuando habla del cine, ¿no? ¿A quién no le ha pasado ir al cine, ver una película realmente que te conmueva, te impacte? Yo qué sé, no me acuerdo cuando vi Matrix, por ejemplo, la primera vez, oh. pero digo, hay otras, cada uno tiene su película, que te impactan tanto que cuando salís del cine quedas como que querés en ese mundo, digamos, ¿no? No querés, no querés salir de la no sala sali... y de la película. Claro, no querés salir de la película. Entonces, como vas caminando, y mira lo que dice eh, Felisberto, que tocaba el piano en películas mudas, ¿no? Hay que acordar de eso, ¿no? Y que él dice que que cuando yo era joven tocaba el piano en los cines y me acostumbré a mirar la película al pie de la pantalla, como quien dice a tomar leche al pie de la vaca, ¿no? Entonces él habla del cine y dice, a mí me había quedado en la sangre todo el lujo porque había visto una película, ¿no? y dice a mí me había quedado en la sangre todo el lujo de la película no y los pasos lentos de aquella película y al salir del cine no solo caminaba lentamente y se me erizaba la piel al imaginarme que cruzaba mundos de grandeza sino que evitaba tropezar con la gente y trataba de que mis pasos no tuvieran ninguna atención brusca y no me despertaran de aquel sentimiento de las cosas si algún pequeño accidente me obligaba a poner la atención en él yo tenía la actitud de una condescendencia disimulada y enseguida volvía a el ritmo de mi vida, que era desconocida para toda la gente que salía conmigo pero que tenía que ver con lo que terminaba de ocurrir en la pantalla él, él queda hipnotizado de esa pantalla y quiere mantener la hipnosis el lo más posible el mundo de la ¿no? ficción claro. que, se, que perdure fuera de la ficción misma, ¿no? y este, bueno, esto este. lo del de, borde lo decías vos, ¿no? el, el desbordar, digo, pero ahí él está como espectador, ¿no? y tratando de llevarlo más allá, ¿no? Ese, eso es lo que pasa con muchos cuentos de él, muchas veces terminan y uno dice, bueno Quedamos adentro de cuenta sí, de peligroso, sí sí sí, 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 este, sí, sí, sí. Por lo menos para lo que nos gusta. ¿no? Sí, sí, sí. Este, sí, sí. Queda, él, queda eso. Él promueve esto. Sí, también. sí. Y queda muchas veces de, bueno, ¿de qué me está hablando este hombre? no? Y quedas pensando, uh -huh. que es algo que él eh, quería que sus lectores hicieran. Uh -huh. En algún momento en un relato dice también, que en los que se dirige al lector directamente, uh -huh. con los cual tiene una relación como muy fraterna digamos como de mucha confianza como si el sí, lector fuera un personaje acuerdo, al sí, mismo sí, sí. tiempo Yo creo que él trata al lector como si fuera o un igual o mira vos par, sí, no yo sí, creo sí, que o que va más allá que trata al lector y el lector mm. es tratado como si fuera más inteligente que Felisberto Sí, un como, cómplice. Como si él ¿verdad? fuera, digamos, o sea, uno lee a Borges, por ejemplo, y se da, se da cuenta que es una inteligencia una desmesurada, mono, sí. pero Borges tiene la facilidad de hacerte creer, mm. esa, eso lo dijo Humberto Eco, de hacerte creer tan inteligente y como, como él, él, ¿no? Vos vas leyendo, yo qué sé, la ley y te crees que estás igual <laughs> que él, ¿no? Ahora, Felisberto para mí tiene la otra, lo contrario, que es que uno va leyendo y parece que el lector es más inteligente que y no es así, ¿no? no obviamente. No, no. <laughs> En todo eh, caso seremos cómplices, como él lo claro, pide, ¿no? En algún claro. momento dice que mira a los lectores entre los agujeros de las letras y los ángulos y dice, desde el tejido, es como si hubiera el texto como si fuera transparente de alguna forma y él nos mira y nosotros lo miramos a él entre los agujeritos de las letras, eso me parece una cosa brutal. Como muy, muy brutal y, este, y después le dice, quiero que a medida que vayas leyendo vayas parando y pensando eso es lo más rico que este texto te va a dejar mm. y dice otra cosa que teoría me, de la recepción me, sí, totalmente ¿no? <laughs> no, no, muy consciente de la comunicación mm. literaria no y por eso, este y, y buscando siempre la, el, las marcas de, 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 de espontaneidad, ¿no? Por eso también él busca, increíblemente dice que le gustan las palabras de él, que sean repetitivas y, y que sean la, las que usa él. Como son, porque los, como es el lenguaje nuestro. Porque ahora, ¿no? los cuentos, dice, son para ser leídos por mí, por mí. ¿no? Este, y digo, hay una grabación, son dos grabaciones maravillosas donde uno ve la voz que se, se, se da cuenta perfecta. de que. Me... Pero vos me decías otra cosa que es mucho más interesante también, que él lo dice. De que él habla de la vanidad, él dice que, que para empezar a escribir quiere, bueno, como a este, va a tranquilizar la vanidad, quiere, ¿no? pero a la vez no quiere que la abandone totalmente, porque si la vanidad lo abandona, no escribe. No capaz que no escribo ¿no? Y en otro momento dice que él quiere ser original, eso vos lo planteas también, mm. ¿no? Que él quiere ser original, pero de, ¿de qué forma? Él busca la originalidad según él mismo, uh -huh. es consciente de eso en las cosas más sencillas no en lo raro no en que es lo, lo más fácil de buscar la originalidad sino en lo más difícil yo lo más difícil, ¿no? difícil, busco en sí. lo más difícil que es en las cosas sencillas las cosas sencillas ahí viene un poco yo no puedo evitar recordar algunos teóricos no uh -huh. este Shlowsky en el arte como artificio un teórico ruso uh -huh. del formalismo si bien es ya está superado todo eso pero es el primero que habla de un concepto que es el de extrañamiento uh -huh. que es eh, la idea es que el arte es extrañamiento, que es ver las cosas con ojos nuevos, las cosas claro. viejas desgastadas, claro. las que miramos todos los días y ya son habituales, uh -huh. verlas con ojos nuevos. Claro, claro, y eso claro. es lo que hace Felis Berto ver un árbol, ver a la maestra, ver a la madre, ver la panza de la abuela, sí, sí, de sí, una sí, forma sí, nueva, sí, sí, sí. Este, que nos presenta eso, las cosas uh -huh. de todos los días, desde un ángulo extrañado. Sí, y aparte que, eh, digo, si uno se, se mete mucho en, su, en sus cuentos, puede verlo después di, diferente, ¿no? Digo, aquel que ha leído, yo qué sé, por los tiempos de Clemente Collin no mm. ha leído este El Caballo Perdido, si va a la calle Suárez, si va al Prado, digamos, ya no. Si tiene pensado, digo, eh, ya, ya es, no es lo mismo, desde ¿no? Sí, sí, ya desde no es lo o las ventanas o las sillas tapadas con telas o lo... ya uno es no sé que sí, entramos sí, sí, así sí, muy sí, de cabeza sí, sí, en sí, eso sí, sí, sí. este ya uno mira con los ojos de felizberto y tiene lo que tiene felizberto también en general en su, y que aquí está muy bien en los, estos fragmentos que, que, que vos eh, seleccionaste ¿no? es que muchas cosas son por ejemplo esto que estamos hablando nosotros ahora ¿viste? es muy fácil de recordar son o muy visuales o muy originales o y muy sencillas, ¿no? Yo creo que el lenguaje cinematográfico de alguna uh -huh. forma en eso de lo visual uh -huh. eh, tiene que tener una ahí una importancia, una influencia. Sí, en, sí, en, sí. En bueno, esto, ¿no? él, él también admiraba muchísimo, por ejemplo, a Ramón Gómez de la Serna, que era otro también que hacía asociaciones que sorprendían, donde buscaba digamos, este darle ánima a las cosas, ¿no? Este, yo que sé, Gómez de la Serna también hacía agreguerías, no eran mini cuentos, uh -huh. pero digamos, me acuerdo que decía en un momento eh, que un teléfono negro, eh, un teléfono, me acerqué al teléfono y era como un gran paladar uh -huh. negro, o veía dos eh, antes dice que eran manos que querían andar y no pueden. ¿no? Este, y bueno, Berto tiene algo de eso que te va sorprendiendo. Pero de los cuentos, uno, eh, quizás no te acordás de todo el cuento, pero A te ver. acordás de, de momentos. Sí. Por ejemplo, hay, hay una, una escena que yo siempre me quedo, y este, y no sé de, de qué relato es, que es un relato largo, que es: él se acuerda yendo por la calle Gil, ¿no? en, en el uh -huh. Prado. Este, que sus padres, él era chico, tenía seis años, le habían dado con una botella para que fuera a comprar vino suelto, un litro de vino suelto. Entonces él va y la compra, está orgulloso de ir a comprarla, ¿no? y tropece, tropieza y se se le cae. ¿no? Entonces eso queda tan impresionado que es lo que hace, agarra los los pedazos de la uh -huh. botella y, y se los lleva. Entonces cuando entra a la casa, los padres este, se ponen todos a reír, se ríen de eso. ¿Y para qué traías los vidrios? Dice, ¿para qué? Dice, ¿no? Dice, yo no sabía qué hacer con los vidrios, lo mostraba. Esa torpeza como... del niño que, bueno, de, después le, le adjudican a él, pero esa inocencia, esa, es lo que están sus relatos en la forma de narrar también, claro. que es lo que se narra y cómo se narra. Exacto. De alguna forma van de la mano, ¿no? Claro, claro. Este... Y por eso daba esa idea que decías vos también de de que parecía como muy naif esa forma de escribir, uh -huh. digo que parece una cosa muy sencilla, digamos, pero... Es eh, sencillo, tín... no, ¿no? No, tiene una complejidad, él eh, llega, es decir... No es fácil en literatura escribir igual que se habla. No es fácil. No, okay, porque queda no es el niño el que habla. Entonces no, es no, muy emular, claro. ¿no está bien? O sea claro. que tiene que ser es otro mecanismo de lenguaje uh -huh. que hace que es mental en definitiva. Porque que aparte se... el lenguaje, así como pasa con esto que hablamos en el bloque anterior de los pensamientos de que se nos meten pensamientos, incluso de otros uh -huh. que vienen de otras partes, en el lenguaje escrito ocurre con las frases con los lugares comunes que se nos meten, digamos, que todo eso te va anquilosando o te va, digamos, estructurando el lenguaje, contra eso hay que luchar. Y es contra eso es con lo que él lucha, ¿no? Con uh -huh. sus propios pensamientos y los pensamientos ajenos, los invasores. sí, 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 que son extranjeros. Los extranjeros. Es como un imperialismo del de lenguaje sí, ajeno sí, 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 sí. contra el que él lucha solito. Sí, sí, trata, trata de... de, 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 de de buscar, insisto, la parte más espontánea, sabiendo que, digo, estos textos fueron escritos una y otra vez. ¿no? Sí, sí, este... O sea que él tiene dos enemigos, su enemigo y él mismo y lo que él considera que son los los enemigos esos externos que es el último lenguaje de la sociedad sí y también no solo el lenguaje de la sociedad o esas esa formas de lenguaje de lugares comunes o no las formas que están como eh, se van solidificando en ¿no? la sociedad sino también y eso es una explicación falsa de mis cuentas eh, son aquellos escritores extranjeros que la conciencia les recomienda lo que se espera de él Claro, y, y la conciencia, <laughs> digamos, la, digamos, la parte más consciente es la que le dice, mira, eh, no, este... No te conviene, te conviene. O te conviene, <laughs> Lo mirá... políticamente correcta, sí, digamos, Sí, o también, ¿no? o también o lo usted, que, lo... mira lo que se <laughs> escribe en Francia, en mirá lo que surrealismo, lo que se lleva, a tal cosa, ¿no? Y el lucho contra todas esas cosas, <laughs> este... Para buscar ser algo que... Es, es original. Original, que a mí me sorprendió también, pues yo no pensé que él pensara así, realmente, yo pensé siempre que él él quería ser como era él, ¿no? Pero ahí él dice la que la conciencia quiere... de él este, es decir, muchos de estos textos muestran el gran nivel de reflexión que él tenía de su obra uh -huh. y que como decíamos en el corte, de alguna forma, la diferencia entre él y otros escritores es que él su pensamiento teórico lo hace literatura no escribe cosas aparte, no, este, por eso es muy difícil a veces catalogar si es que es necesario, creo que no, no es necesario, uh -huh. este, ¿qué es? si es narrativa, si no lo es, ah, no, y por ejemplo, hay, 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 un hay un fragmento donde él empieza, no, bueno, no lo voy porque es muy largo, pero, pero donde él habla de el toma y daca, este, del paraíso bueno, de, de, bueno empieza diciendo de la vida que él está contento con su vida dice empieza diciendo una frase que es terrible no debo tener eso que llaman imaginación, imaginación. <laughs> que eso es sorprendente y después sigue hablando del toma y daca la vida no el tema del paraíso el infierno entonces él dice que tiene un, este eh, eso le, le siento mucho olor a cuento humano no esa cuestión religiosa y entonces empieza a hablar y, y habla del toma y daca este que tá, no lo puedo leer esto pero nada no, si quieren leer relatos recordados de Felipe <laughs> Hernández porque no se puede no se puede, es, es no un, se puede resumir Felipe, no, es, es un desborde lo que es, decíamos es un hoy. fragmento que dura casi una página ¿no? este, y donde él va analizando cómo, cómo se hacen las religiones probablemente no este nada de eso este es este eh, le falta asidero no todo es, tiene hay mucha reflexión eh, Anaí Barbosa, gracias por estar aquí, gracias, gracias por, por haber hecho este, hecho este libro, Relatos <laughs> Recordados. Realmente, yo cuando lo vi dije, bueno, esto debe ser bueno. Eh, salieron cuatro o cinco libros que traen todos los mismos cuentos, todas las mismas, ¿no? Y no, no, me encontré con esta sorpresa que está bueno. Cuando Qué bueno, muchas ¿no? gracias, Pablo. Este es eso, la, la, la buena es que nos pidan lo raro. Muy bien, gracias <laughs> por estar aquí, Anaí. <laughs> A ti. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, ahora en el tercer bloque de La Máquina de Pensar, vamos a darle la bienvenida a la escritora, a la profesora Lucía del Bene. ¿Cómo andas, Lucía? Hola Pablo, ¿cómo te va? Eh, buenas tardes para todos. Bien, muy bien, por suerte. La idea de hablar con Lucía del Bene, hablar de estos 15 minutos o 14 minutos, era para eh, conversar un poco en torno a un libro que mencionamos ayer con Walter D. Conca, pero no, no nos explayamos demasiado, que se llama Cartas, Felizberto Hernández. Son cartas y partituras musicales. Este libro fue coordinado y anotado por Daniel Morena. Es un libro... Este, muy peculiar no este, dentro de la producción de, de Felizberto, no sí es lo que está dentro de lo que llamamos las escrituras del shock, que no son propiamente eh, escrituras ficticias de ficción verdad no entra dentro de lo que sería la literatura artística propiamente dicha sino que tiene que ver más con el autor como persona histórica no entonces eh, por supuesto que, que igual esto interesa en el sentido que la persona eh, histórica también es el artista en, en su momento, ¿verdad? Entonces eh, recoge anécdotas, eh, reflexiones, eh, ideas en torno a, a su propia creación que, que pueden dar, resultar de, de diverso interés para distintas personas que, que estén interesadas en este. En este autor en particular, ¿verdad? Sobre todo también porque ocurre en general, eh, ahora voy a decir una generalidad, que los escritores, cuando en su vida privada, bueno, suelen ser de otra forma, no exactamente. O sea, no todos los escritores son como un espejo de su obra, me explico, de su literatura. Uh -huh. Aquí, Felizberto Hernández, eh, en su forma de escribir y de, de, de dirigirse a sus amigos o a su madre o a sus o a su hermano este o a sus novias a sus esposas este lo que ocurre es que hay una gran eh, un gran coincidencia, sí, sí, un claro. coincidencia un gran tratamiento uh -huh. artístico sobre todo la forma simpática que tiene no um, siempre sí. graciosa el humor él siempre recurre al humor uh -huh. es un recurso permanente y es algo que vemos también en sus ficciones en ¿no? los cuentos claro, y claro. Uh -huh. y, ¿no? y, la, y la originalidad para tratar de hacer asociaciones que son inesperadas también no Sí, sí, absolutamente, ¿no? Un poco ese juego surrealista que que él realiza este, más allá del surrealismo, por supuesto, ¿no? Pero, sí, sí, este, sí, Al estilo, es... digamos, de Ramón Gómez de la Serna también. Yo siempre lo veo parecido en algunas uh -huh. cosas. Pues, digo, esa idea de vincular, yo que sé, no sé, un teléfono con la encía o este, sí. un, unos guantes con unas manos que quieren andar, en fin, y no pueden. Es eh, decir, eh, eh, ver toda la realidad como objetos animados que son como personificados. Uh -huh. Pero eso sí. que está en su literatura, y es evidente uh -huh. que está en su literatura, sorprende este en su, en su vida privada también sí 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 absolutamente Él, este vincula muchas cosas eh, allí y, y bueno y sobre todo yo creo que lo que, lo que tiene de, de muy interesante es mirar poder eh, tener una cercanía así muy eh, propia con el, con el autor histórico no y cómo eh, ese, ese vínculo del autor histórico también engloba lo que es la, su literatura, ¿no? Este, a partir de, de sus experiencias, de sus vivencias, de sus relaciones, de todo eso, eh, cómo eh, se, se, se va construyendo esa obra que, en el caso de Feliberto, realmente es, como tú decís, muy autofictiva, ¿no? En, en tantos de sus cuentos lo vemos a Feliberto trajinar eh, por los pueblos, eh, tocando el piano y conociendo distintos personajes bastante extraños. Sí, sí, o, sí, sí, sí. O, este, o en el cocodrilo, es, es, eh, es como, sí. es, es, es bastante, ahora sí, hay una categoría literaria que, pero que en realidad, ya es, es, a veces la teoría literaria le da un nombre a algo que ya existe, que a es ver. muy viejo, que es este, la autoficción, ¿no? Este, ahora se, se dice autoficción, pero este, que en realidad existe desde antes, yo <laughs> de, o desde antes. Este, pero que en el caso de Felizberto, bueno, se, se constata, ¿no? Y bueno, a partir de toda esta documentación, con más eh, énfasis. Sí, eh, también surge este eh, un, un, un hombre muy eh, desprejuiciado en la manera de hablar, y uh -huh. eh, que alguien que no estuviera avisado, este uh -huh. si, alguien, si alguien que no lo conociera mucho a Felizberto lee, lee directamente estas cartas. Puede llegar a creer en algún momento que es alguien que no es muy leído o que no es muy erudito, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Lo cual uh -huh. este, eh, no es cierto, ¿no? Porque lo, lo que no, si... no porque es su estilo particular. Claro. Él utiliza un estilo que es bastante cercano al coloquialismo, por momentos, Exacto. ¿verdad? Uh -huh. Al habla, ¿no? Uh -huh. y, o al pensamiento, así un poco, hasta, hasta incluso al flujo de la conciencia, ¿no? Sí. Y que, bueno, tiene una sintaxis a veces que eh, no es. Eh, perfecta en sus construcciones, ¿no? sino que es como más plástica, ¿no? Me parece que, que tiene que ver con la, con, con la marca de su propio estilo. Claro, ¿no? pero, que pero no... lo, lo que yo digo es que tiene a veces también como una especie de de, 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 de lenguaje de barrio ¿no? cuando habla uh -huh. digo ¿no? este y, y lo que decís vos es que es más plástica sí que se va adaptando a lo que quiere, uh -huh. no le importa sí. las reglas o las convenciones sino que eh, y le importa este expresar ¿no? o, o plasmar sí. una idea generalmente visualmente ¿no? sí pero, sí pero eso eso también que yo, se, se yo... ve en las cartas también sí en sí, las cartas sí, se igual. ve sí 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 en las cartas sí, eso sí, sorprende sí, sí. ¿no? Sí, este, sí, 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 tal cual. Y está sí. en las cartas, si se quiere, ahí no no quiero ponerme crítico, pero está esa prosa como un poco más descuidada que en la literatura, digamos. Este, claro, del libro, claro, ¿no? y que es entendible porque ya que él, eh, esas cartas eh, pertenecían a un mundo íntimo, ¿no? Claro. Que eh, en un primer momento un autor no se imagina que eso va a pasar al después al dominio público, Exacto. ¿verdad? Entonces, sí, 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 de alguna de manera, este, es eh, la, la realmente propia en el sentido de que eh, es el, el, el auténtico Felisberto, Exacto. allí que, en, en sus cartas, ¿verdad? Uh -huh. Sí, no, no es por ejemplo, el Felisberto Digo yo no he leído, pero si si lo hubieran entrevistado, si hubiera entrevistas, claro. no es el Feliberto sí. de las entrevistas, es el, el Felisberto íntimo, el que habla, el, el sí. que está en pantuflas, digamos sí, sí además este es muy importante los destinatarios, los vínculos no que tiene con los distintos destinatarios, también ahí podemos encontrar distintas maneras, distintas formas de, de, de este, expresarse, ¿verdad? Uh -huh. Porque tiene que ver que bueno, no es lo mismo una carta que le escribe a su madre que otra que le escribe a Superbiel, o otra que le escribe a, a Destock o a Paulina Medeiros, no son claro. distintos destinatarios que también él va a utilizar tonos o maneras que tienen que ver, por supuesto, con el vínculo que, que contiene... Sí que tiene con esa persona que tuvo con esa persona verdad igual tiene eh, hallazgos también en las cartas por ejemplo hay una cuando está muy enamorado de eh, reina reyes este sí. ya estamos hablando sí, sí. de un hombre de 50 años que pensaba que no iba a estar enamorado y descubre uh -huh. un amor que, que lo, 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 lo ilusiona y este y hay una carta que es solamente una frase es como si fuera un mini cuento o mini ficción porque tiene aquello de muy, un poco aforístico dice así uh -huh. dice así mi preciosa reina no reina reces, ¿no? tú sí. Tú me regalaste mi propia persona con mi más grande asombro de vivir. Uh -huh, claro, sí, 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 sí. Es muy, muy hermoso, ¿no? Es este... brutal, es sí. impresionante. Uh -huh. Sí, este... y de una, así, una claridad y una idea impresionante, como es propio de lograr como esa síntesis, ¿no? En, en las ideas y en, y presentarlas de manera estética, de manera bella. ¿no? Poética, sí, sí, es como si fuera sí. casi un verso poético, uh -huh. pero a la vez refleja una gran reflexión. Tú me regalaste sí. mi propia persona con mi más uh -huh. grande asombro de vivir. Eh, es sí. decir, él está ahí diciendo que lo más importante para él es el asombro, la curiosidad sí, de vivir. Y hay una sabiduría como vital en Félix Berto, ¿no? Hay una sabiduría del vivir, ¿no? Y, y bueno, y cómo como lo que expresa en, en, en su literatura, en sus cartas también. Y hay, y hay algo también que, que es como una especie de alergia, es lo contrario a esto que estamos diciendo, de él uh -huh. que es tratar de evitar la fosilización, la uh -huh. erudición... Uh -huh lo académico sí. entonces este, eh, la, una forma de evitarlo también especialmente hablar como en el barrio o hablar como en dialecto sí, con, bueno, coloquialmente exacto. con un lenguaje que, que trata de hacer porque no es exactamente el lenguaje del habla porque no. eh, eso es, es otra cosa no es otra este otra retórica digamos no pero sí acercarse a un lenguaje más natural no más cercano al habla con sus construcciones igual sintácticas sí, y sí. específicas no de estilo pero eh, pero logra eso que, que a mi entender es como mucho más difícil tal vez no que, que un discurso más retoriz, retorizante o claro. que no que viene yo que sé de, de repente sí de, de, de ámbitos más académicos o, o una literatura sé, más culta o lo que fuere uh -huh. y lo que logra también es lo que logran muchos eh, eh, no sé si muchos escritores que es también él está este su personalidad está presente en todo en todas las cartas no o sea en todo sí, el texto, sí, ¿no? sí, sí totalmente sí este eh, vi vi vivenciamos a Feliberto no este mm. es como verlo actuar y vivir y bueno y sus también sus, sus tristezas sus preocupaciones que tiene muchas no este eh, como bueno un ser viviente ahí en las cartas sí 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 hay, hay otra por ejemplo déjame leerla porque es muy breve también a reina y, y él habla de, de a reina reyes y dice reina querida qué locura de felicidad he encontrado tu carta al llegar Nunca cuidaron así el alma de este loco. Pero no sé, no sé qué hay que hacer cuando se recibe tanta dicha. No hubo estaciones, el viaje fue rapidísimo, pero no hubiera podido escribirte. Me dejaste sonámbulo y pasé toda la tarde asomado a tus ojos azules, iluminados con las flores de tu hija, las de la solapa. Mañana te escribiré mi felicidad y ahora recibo un beso inmenso que te llene toda el alma. <laughs> sí, sí, este es este, muy auténtico, ¿no? Porque uh -huh. claro, el hecho de ser un documento íntimo y privado, eh, bueno, este, expresa esto, ¿no? Esa, esa autenticidad de sentimiento uh -huh. y... Y de la persona. ¿no? Yo lo que no quería sea. decirte, Lucía, leyendo las cartas también pensé, porque uh -huh. también hay eh, un Feliz como muy informal también uh -huh. y, este, sí. y muy gracioso y hablando mal de la, de la gente. Pues, lo que ocurre con todos sí. nosotros cuando estamos en, en la intimidad, ¿no? Seamos sí, claros, por ¿no? Supuesto. un hombre histórico, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero lo que pensaba era que su forma de, de, de escribir, de de, planta, de plantarse, no es la de el típico escritor. Y estamos pensando en los años 40, en 50, ¿no? sino que es sí, casi sí, un sí. anti escritor. Sí, claro, lo que pasa es que él como viene del ámbito de la música, ¿no? Es un poco eh, es, es un raro en ese sentido, ¿no? Porque por lo general los autores de 45 estaban más relacionados con el periodismo o sí, de sí, repente sí. con la academia. Más ¿verdad? intelectualizado sí, sí, yo una eh, vez, sí. digo todo esto porque una vez le pregunté a alguien, que no no voy a decir quién, pero sobre uh -huh. pensando por qué Emil Rodríguez Monegal este, estaba tan ofuscado con, contra Felizberto Berto, uh -huh, ¿no? Sí, este, uh -huh, y, sí. y cómo en algunos momentos Emil Rodríguez Monegal, que es yo creo que era un crítico de gran lucidez, Pierde la lucidez frente a, a, la, a la prosa de Félix Berto, ¿no? La pierde y, sí. y, y desbarra, y, este, sí, y lo ataca. Sí, sí, sí. Entonces, lo que me dijo esta persona es uh -huh. que, eh, como que en, para ella en, en Monegal, pesaba, más que el, el escritor, pesaba la persona. La, lo político, claro. No, 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 sí, no, no, no la claro, persona, no. cuando lo veías parecía, ah, ¿sí? parecía uh -huh. como que un gordo que hacía chistes, este ajá, que desbarraba o muy informal, es decir, claro, eh, sí, era sí, sí, el anti Borges por decirte algo en esa misma época sí claro, pico? claro, sí, 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 sí Entiendo, entiendo. Entonces, sí, yo creo que igual debe haber razones también eh, políticas, me parece, ¿no? Uh -huh. el, el tema que toda la generación de 45 era una generación progresista, eh, vanguardia. Sí. Pero no en eh, el caso eh, de Monegal, digamos, la política en el caso uh -huh. de Monegal precisamente es este... Uh -huh. No, 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 se decantó, digamos, por la parte más progresista o de izquierda, Monegal. Uh -huh. ¿no? y, sin Pero embargo, recordemos que Feliberto era, bueno, este, en sus programas radiales diatribas contra el comunismo, ¿no? Sí, 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 y bueno, sí, sí. Sí, sí. y eso no, no no pudo haber caído bien. Claro, claro, época. pero en el caso de, yo yo lo decía uh -huh. en, el, en el caso específico de Monegal y lo que uh -huh. me decía esta persona era que este, pesaba esa esa forma de ser que parecía. disgustaba la persona de Feliberto. Chao. Y Reina Reyes dice claro. que lo que Reina, uh -huh. Reina Reyes dice que Feliberto era tan tímido que para uh -huh. ocultarse se convertía en el centro de la reunión haciendo chistes malos. Claro. ¿No? sí claro claro y, y, claro y no dejaba no escuchaba a los otros sí. y él se ocultaba eh, en ese en ese Feliberto extrovertido pero bueno Ajá, este, claro. claro pero ese Feliberto extrovertido no era el típico eh, escritor de los años 40 o 50 no no era un Borges en fin y sí sí y sí claro sí. y además claro y además hay una razón estética bueno Monegal estaba en su derecho a no gustarse la literatura de Feliberto lo que pasa que claro estaba en un lugar de poder no uh -huh. este, y bueno y, y a Feliberto le, le en las cartas se ve como... Y le disgustaba mucho y le importaba mucho eh, las críticas, ¿no? Sí, y lo que opinaran sí. de él, de claro. este, los otros eh, artistas, los otros literatos del momento uh -huh. y críticos, ¿no? Le sí, importaba, porque siempre está preguntando, por ejemplo, en las, en las cartas a Paulina Medeiros, ¿no? Le pregunta acerca uh -huh. de, bueno, de, de las referencias críticas, uh -huh. del de, 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 de diario, etcétera, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, era muy, muy inseguro. Digo, los artistas uh -huh. son inseguros, pero él era muy inseguro. Y en el caso sí. de Menegar era alguien que consideraba que Borges era el gran, gran escritor. Entonces también claro. hay que ver la forma de, de ver la literatura. Eh, Lucía Del claro. Bene, bueno, eh, te tengo que usted... dar las gracias por estar aquí en la máquina de pensar y por ayudarnos de alguna forma a hablar de este libro llamado Cartas de Felisberto Hernández, Cartas y uh -huh. partituras musicales editado por Editorial Paréntesis y también por uh -huh. la Fundación Felisberto Hernández. Bueno, gracias a ti Pablo y bueno, nos vemos. Vale, muchas gracias amigos, se terminó la máquina de pensar, mañana a partir de las 20 horas seguimos aquí por Radio Uruguay, que lo pasen muy, pero muy bien.